Bueno, una derrota que imagino que duele por cómo se dio, ¿no? Y sí, la verdad es que lo peleamos hasta el último momento, dejamos todo en la cancha, se notó mucho en el equipo. Había mucha adrenalina, pero bueno, nos jugamos hasta donde pudimos. Y bueno, la verdad, una bronca el resultado, pero lo tratamos de sacar el mayor punto que pudimos. Un final muy tenso, parecía que ninguna quería equivocarse. No, sí, la verdad es que los últimos puntos ya eran a veces por errores y jugadas muy finas. Pero bueno, dimos lo mejor que pudimos entre todas. Y bueno, quedó en la revalida que se jugó unos años, quedaba ahí la bronca. Y bueno, no se jugó ahora, pero se va a tratar de buscar los puntos a la vuelta. ¿Sirve por ahí el punto que obtuvieron por llevar el partido hasta tiebreak? ¿Cómo? ¿El punto que obtuvieron por llevar el partido hasta tiebreak sirve o es? Sí, la verdad que sí, nos ayuda. Ya el fin de semana, el sábado pasado, le sacamos 2 sets a Altagracia. Y bueno, todos los puntos y los sets que podamos sacar nos ayudan mucho. Y esto es todo que suma para la primera, para dejarla arriba. Ahora volver la cabeza a cero para el partido sub-23, ¿no? Sí, ahora enfriar a cero la cabeza. Y bueno, cambia un poco el equipo, pero bueno, las ganas están para ganar y sacar el partido adelante. Y lo vamos a dejar todo. Muchas gracias. No,